y de Mecatán, Nayarit, México, y ga, tus amigos de Mecnoy y Germán Román, mi banda, el mexicano. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años, recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías, como siempre sin tarjeta. Te mandaba un ramito de violetas. A veces sueña, a veces se imagina, ¿cómo será aquel que a ella tanto le estima? Será más el hombre de pelo cano, sonrisa abierta y de ternura en sus manos. ¿Quién será quien sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía mi verso? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías, como siempre sin tarjeta. Te mandaba a ti un ramito de violetas. Cada tarde al volver su esposo, cansado del trabajo, baila, mira de reojo. No dice nada porque lo sabe todo, ella es así, feliz de cualquier modo. Porque él es quien le escribe versos, él es su amante, su amor secreto. Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías, como siempre sin tarjeta. Te mandaba a ti un ramito de violetas. Charaira, 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 ra, 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 charaira, 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 ira.